estas estructuras de seguridad son un seguro para nuestras sociedades y para nuestros pueblos. Durante un mes, España, Italia y Portugal han desarrollado las mayores maniobras desde el año 2002 de la OTAN. El balance ha sido positivo. Ha servido para probar el equipo humano y el material de defensa con el que cuenta la OTAN para defender el flanco sur. Un equipo multinacional que es capaz de actuar de forma conjunta, eficaz y coordinada ante cualquier amenaza presente y futura, entre ellas el terrorismo yihadista. España ha aportado 8.000 efectivos y ha acogido unos 20.000 soldados de los 28 países de la OTAN y ha superado con excelentes su capacidad y preparación. España liderará la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN de 2016. El enemigo de Camón ha invadido la zona de Titán y ha ocupado posiciones con enemigo irregular. Puede haber acciones contra la población civil, por lo tanto, nuestra primera misión y la más importante va a ser llegar rápidamente a la ciudad de Asmara para desalojar a los elementos que se han introducido en ella. Prima la velocidad, aunque sabemos que puede haber elementos infiltrados del enemigo. Así que atentos por algún tipo de emboscada que podamos sufrir. Su cuartel general se encuentra en esta zona y el resto todavía no ha sido ocupado por el enemigo. Hemos sido informados de que 50 niños y niñas han sido raptados en el área. Es un entrenamiento, una maniobra de la OTAN que se ha desarrollado en España, la Trident Juncture 2015. La amenaza yihadista está ahí, es real. Los últimos acontecimientos en Europa y en otras regiones del mundo, protagonizados por el autoproclamado Estado Islámico, siembran el terror y el miedo. Nos enfrentamos a un adversario que no respeta a nada ni a nadie. En esta última y potente maniobra, en la que participan 30 naciones, la OTAN se ha medido con un enemigo de este tipo. Lo denomina irregular o asimétrico, porque no respeta el derecho humanitario internacional, no distingue entre civiles y combatientes. Los países mandan la información. ¿Qué fuerzas van a desplegar? ¿Qué barcos van a usar? ¿Qué aeronaves? Un mando logístico multinacional coordina la llegada de las fuerzas por puertos, aeropuertos y carreteras. España recibe a 20.000 soldados de 30 países. Como nación anfitriona, desarrolla el mayor despliegue de las fuerzas terrestres. Han entrado por varios puertos: Bilbao, Santander, La Coruña, Sagunto. Por un lado el personal, por otro el material. Vehículos pesados, contenedores. Van llegando las unidades de Alemania, Estonia, Italia y así todos los representantes de los 28 países de la OTAN.
300 convoyes circulan por nuestro país. Los gigantescos contingentes son protegidos por la Guardia Civil y la Policía Militar. Unos a Chinchilla, Albacete, otros a Andalucía, la mayoría a Zaragoza. En el campo de San Gregorio de Zaragoza, el mayor de maniobras de Europa, se han instalado los campamentos, con las tiendas, los depósitos de agua, zonas de servicio. Uno de los primeros en formarse ha sido el campamento alemán, donde llegaron con potentes vehículos y medios tecnológicamente avanzados, pero también con un curioso grupo de animales. Es la única unidad en el ejército alemán que emplea mulas para asegurar el apoyo logístico de las tropas de montaña. Son fundamentales para desplazar por terrenos escarpados y de difícil acceso piezas de artillería de gran calibre, como morteros, destinados a lanzar bombas. También han entrado por varios aeropuertos y bases aéreas. La que registró mayor movimiento fue la de Zaragoza. Durante estos días del ejercicio, tanto en la fase de despliegue como de repliegue, para la base aérea ha sido un hito. Hemos recibido una cantidad ingente de aviones, han sido apoyados todos por la unidad encargada para ello, la unidad multinacional de European Air Group. Y bueno, pues por aquí han pasado aviones y personal de todas las nacionalidades de la OTAN, incluso no OTAN. La acción ocurre en el Cuerno de África. Un país, Camón, quiere adueñarse de unas presas de agua de su vecino Lakuta. Naciones Unidas pide a la OTAN que intervenga para paralizar el conflicto. Hay población civil en peligro. El enemigo ha secuestrado a un piloto que ha caído. Se teme lo peor. Hay que sacarlo de ahí. En el campo de San Gregorio hay simulado una ciudad. Y en esa ciudad es donde vamos a actuar. Hay edificios que permiten la simulación y también nos van a permitir tanto hacer trampas como poner barricadas o actividades contra la población civil para ver cómo efectivamente reaccionan las fuerzas de la OTAN. Ahí vemos lo que es el polígono de Casas Altas, en este caso que es el objetivo que la operación pretende atacar y pretende conquistar. Y vemos sobre todo los elementos irregulares que están desplegados en su interior y a su alrededor. Estas unidades, nosotros las llamamos fuerzas de oposición, son unidades, son personal específico que pertenece a al propio campo de maniobras de San Gregorio y que a su vez fueron reforzados también por elementos y personal norteamericano que también pertenecía a la Brigada de Infantería Galiza 7 y que han participado también en el ejercicio Trident Juncture. Ahí vemos en este momento la captura del rehén. El rehén se le introduce por estas fuerzas, estos elementos irregulares de las fuerzas de oposición y se le van llevando a lo que es al interior del poblado. A la hora del ataque lo que es necesario pues es realizar una serie de fuegos denominados fuerzas conjuntos. Al ser conjuntos es realizado por aviación y por fuerzas también terrestres para preparar y facilitar la aproximación de las unidades convencionales hacia el objetivo. En este caso participaron dos aviones B-52. Esta presencia del B-52 es una parte del mensaje que OTAN quiere dar al mundo. Estos dos aparatos vienen volando desde Estados Unidos, se presentan en la zona del ejercicio con una precisión en el tiempo total. Y el mensaje que se quiere dar es que la Alianza es capaz de poner dos armas de este tipo, como estos superbombarderos, en cualquier parte del mundo en el menor tiempo. En concreto, desde Estados Unidos hasta Europa en 8 horas y han colocado estos dos aviones, que es un arma estratégica de primer nivel. Aquí, evidentemente, hemos visto el bombardeo de precisión del B-52 y vemos también, asimismo, el bombardeo realizado por la artillería, en este caso, por una batería del grupo de artillería de la Brigada de Infantería Ligera Galicia número 7, efectuando también fuegos en las proximidades, porque lo que se pretende con estos fuegos es aislar el poblado. Rehén, que es un piloto derribado, está siendo conducido por los elementos irregulares que ocupan el poblado, pues está siendo conducido probablemente hacia el interior y esto probablemente obligará, pues en este caso, a las fuerzas de la OTAN pues a tomar una decisión posterior.
Una vez abierto el pasillo o brecha, los zapadores a continuación empiezan a marcarlo de tal forma que ofrezcan claramente a las unidades que van a cruzarlo con gran rapidez una referencia para poder saber por dónde tienen que cruzar. Ese es un momento muy delicado del combate, porque todas nuestras fuerzas tienen que pasar por un punto muy estrechito que es muy fácil batirlo por el enemigo. Entonces se le apoya con esa cortina de humo, con fuegos de apoyo, por eso vemos tanto humo. La sola presencia del helicóptero Apache hace, como es natural, que cualquier vehículo que esté enemigo, que se encuentre en las proximidades, tiene que empezar a hacer una maniobra evasiva, ocultarse cuanto antes, porque su capacidad de destrucción es muy grande y evidentemente es capaz con su armamento, su panoplia de armamento, es capaz de destruir cualquier objetivo que se le presente por delante. Empleo, en este caso inicial, de medios aéreos. En este caso eran aviones Albatros checos participando también en la operación. Estos aviones lo que permiten igualmente es dirigir o realizar fuegos precisos sobre objetivos muy concretos. Los elementos irregulares o paramilitares continúan intentando hostigar a las fuerzas propias que progresan sobre el poblado. Una operación de asalto aéreo con helicóptero Chinooks, en este caso realizado por fuerzas italianas y belgas. Lo que se pretende con este asalto aéreo es situar a una fuerza mediante helicópteros en el norte del poblado de Casas Altas, de tal forma que se pueda cerrar completamente. Al ser un ejercicio de doblación en el cual hay un enemigo real, no hay, como es natural, fuego real, no se hace fuego real, y sí que las unidades disponen de medios de simulación, sobre todo en sus fusiles y en sus armas colectivas, en sus ametralladoras, para simular el fuego. Uno de los aspectos esenciales para el ataque de los medios acorazados es también que estén en permanente movimiento, es decir, que estén en una actitud dinámica continua, porque eso sobre todo les garantiza su protección. La detención de un vehículo, sabiendo que el enemigo dispone de elementos o tiene de medios contra carro, pues hace que cualquier detención pueda ser un momento de gran vulnerabilidad para dicho vehículo. Aquí vemos el movimiento de los carros leopardos, suben, disparan y a continuación bajan hacia atrás y se cubren, se protegen aprovechando el terreno. Igual los vehículos Centauro de caballería, que van por el flanco del oeste, de la misma manera. Son vehículos de muy alta movilidad, de gran protección y sobre todo tienen un cañón también muy potente. Bajan en este momento los equipos de operaciones especiales, tanto el checo como el español, con dos objetivos diferentes. Uno va a ser recuperar al rehén, que se encuentra en una de las casas, y el otro va a ocupar una casa próxima desde la que se está hostigando a las fuerzas propias. Ahí vamos a ver la entrada en ese momento de las fuerzas de operaciones especiales en una de las casas, en un momento crítico, porque se desconoce en un enemigo asimétrico que no respeta el derecho internacional humanitario, pues puede utilizar trampas explosivas, puede utilizar también escudos humanos, todo tipo de artimañas para evitar que se lleve a cabo la acción propia. Lo
los helicópteros Tigre del Ejército de Tierra Español, de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército Español, continúan dando cobertura a esta operación específica de operaciones especiales. Veíamos en el helicóptero las imágenes del rehén y también de las unidades de operaciones especiales, como toda esa carga de adrenalina que se había acumulado durante la operación, pues poco a poco empieza a bajar y vemos una situación más cómoda por parte del rehén y por parte de esas fuerzas de operaciones especiales que se retiran ya del escenario de la exfiltración. Aparecen dos Black Hawk, dos helicópteros que van a realizar una evacuación médica. Dentro de esas capacidades que ha adquirido la OTAN después de muchos años trabajando conjuntas, una de las más importantes es la capacidad de llevar a cabo asistencia sanitaria a los combatientes que caen heridos en el campo de batalla. Se están trabajando en procedimientos que permitan en 10 minutos una asistencia de primeros auxilios, en menos de una hora que esos combatientes que han sido heridos puedan recibir asistencia en hospital de pequeños traumas, e incluso en 2 horas si tienen que realizar determinado tipo de operaciones quirúrgicas. Eso lleva consigo que esos helicópteros que estamos viendo tengan no solamente el propio helicóptero, sino que también los equipos con los que cuenta dentro del helicóptero y el personal sanitario que transporta, que puedan llevar a cabo esos procedimientos de primeros auxilios e incluso pequeñas intervenciones quirúrgicas si fuera necesario. La función que veíamos antes que realizaban los albatros y los tigres durante la operación de exfiltración la van a realizar ahora los F-18 españoles en apoyo a esos helicópteros que van a realizar la evacuación o están realizando la evacuación de soldados que han sido abatidos o que han recibido determinado tipo de heridas. La OTAN saca lecciones de un ejercicio práctico. Lo define como una maniobra de alta visibilidad y transparencia. No han faltado ni siquiera observadores rusos. La OTAN ha invitado a representantes de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y a otros países no miembros: Austria, Finlandia, varios estados de la Unión Africana y, a petición española, a Brasil, Colombia, Marruecos y Túnez. Vamos a tratar de recuperar la forma de hacer el combate pues convencional, la que hemos hecho de otras veces, de la época de la Guerra Fría, etcétera, pues para saber hacerlo. Y efectivamente, pues no es lo mismo hacer un ejercicio sobre ordenador que hacerlo con tropas de verdad. La fuerza de respuesta OTAN pues está dispuesta para defender no solo la integridad territorial de la OTAN y a su población, sino también para resolver conflictos en cualquier otro punto, del lugar. Y las amenazas hoy día existen porque no hay nada más que ver los telediarios para saber que el mundo, por desgracia, no es tan bonito como podría ser. Las órdenes ejecutadas durante esta maniobra han sido tomadas desde el cuartel general. Su centro de operaciones vigila las 24 horas lo que ocurre en la zona del conflicto. Nada interrumpe su misión. Es un cuartel general multinacional, donde hay soldados de muchas naciones. Y en ese terreno, pues lo que tengo que decir es que el nivel de integración y de trabajo entre todos los países, entre el personal de todos los países, es magnífico. Es magnífico. Entonces, si hay que definir lo que tenemos, es que tenemos una gran herramienta para ser capaces de defender nuestras libertades y a nuestro pueblo. En esta reunión están ahora mismo el teniente general, que es el jefe del cuartel general, su jefe de Estado Mayor, sus asesores para distintas áreas políticas, culturales, de género, y también todos los jefes de las secciones del Estado Mayor del cuartel general de las Fuerzas Terrestres. En operaciones militares, sobre todo en situaciones de mayor peligro para nosotros o para nuestras tropas, claro que hay siempre algo de tensión,
pero al mismo tiempo también tenemos que mantener alguna capacidad de distanciamiento para que podamos tomar las decisiones bien tomadas, porque cuando estamos muy tensos las decisiones pueden no ser tan buenas. Buenos días, muchas gracias por asistir a esta reunión. En el cuartel general interviene no solo personal militar, también civil. Se presta especial atención a la población y se vela por la seguridad de los más vulnerables en la zona del enfrentamiento. Hemos sido informados de que 50 niños y niñas han sido raptados en el área. Esta es su más alta prioridad, el evitar este tipo de hechos, sea quien sea el culpable de los mismos, no pensando solamente en las operaciones, sino pensando que estamos aquí para facilitar el desarrollo posterior de este país, y las mujeres son y los niños es el futuro de este país. Por ese motivo el cuartel general tiene personal civil integrado. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos asesores culturales, tenemos asesores de género, tenemos gente para trabajar en temas de inteligencia económica y reconstrucción. Hay del orden de 25 organizaciones no gubernamentales trabajando en este ejercicio. El tema de los niños soldados nos preocupa profundamente, en primer lugar porque no se pueden utilizar niños soldados, y en segundo lugar por las cuestiones de tipo social, de tipo psicológico que supone para las víctimas. Por resolver una situación de crisis tenemos que coordinar los esfuerzos de diferentes organizaciones, y por tanto necesito un supporto que en este momento es fornito da riservisti e también da civili que trabajan conmigo en diferentes equipos. La información se capta a través de personal infiltrado y con equipos tecnológicos avanzados, muchos de ellos de fabricación española: drones, aviones, satélites, radares, cámaras de televisión. Los datos obtenidos se cargan automáticamente en una base y el servicio de inteligencia los trabaja para facilitar la toma de decisiones a quien corresponda. Estar recibiendo vídeo en streaming, vídeo e imágenes en tiempo real, y lo podemos estar explotando y difundiendo también casi en tiempo cercano al real. Ahora mismo se siguen vehículos, se observan qué interacción tiene con el resto de la población o con el resto de elementos, y se llegaría a determinar si ese es un objetivo sobre el cual hay que actuar. Disponemos de nuestro propio satélite de comunicaciones militar. Esto nos permite poder desplegar en cualquier parte del mundo y tener esa capacidad de poder recibir las comunicaciones en cualquier parte. Lo que estás viendo aquí detrás de mí son las antenas satélite que nos permiten la comunicación con las cuatro brigadas y además con el centro de comunicaciones de OTAN. Durante 2016 será la Brigada de Infantería Ligera Galicia 7, apoyada por aire, mar y fuerzas especiales, la que en 48 horas estará preparada y en el punto que se le requiera cuando la soberanía de algún socio de la OTAN se vea amenazada. Es el nuevo concepto de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, que en su primera edición lidera España con su cuartel general de Vetera en Valencia. La intención que hay es, en 2016, tendremos nuestra brigada preparada y alistada para ser desplegada si fuera necesario, y a continuación, en 2017, la brigada entraría de reserva. De tal forma que lo que se pretende es establecer un ciclo de 3 años en las cuales la OTAN dispusiera de 3 brigadas. Una brigada adiestrándose, una brigada en fase de activación y otra brigada en reserva. Y en este ejercicio, además de entrenarnos, nos están certificando y evaluando para que el jefe supremo de la Alianza en Europa indique que sí que estamos capacitados para responder a todos esos retos. Todos los procedimientos, las publicaciones reglamentarias, la doctrina, los equipos deben ser interoperables precisamente para permitir
que en un tiempo, en un plazo relativamente corto, fuerzas de procedan de, del país que sea, puedan ponerse al mando de un cuartel general y actuar con eficacia en cualquier escenario bélico o de operaciones de apoyo a la paz o cualquier escenario que se le asigne. Nos han terminado la certificación precisamente de cuartel general, que ha sido, en su conjunto es excelente. Claro que hay cosas que mejorar, pero también hay muchas cosas que la Alianza aprende aquí. O sea, ven cosas que nosotros hacemos mejor que nadie, por ejemplo, en el área de ciberdefensa, en el área de la coordinación entre la Fuerza Aérea y la Fuerza Terrestre, en fin, muchas áreas. Y todo eso pues lo aprenden otros países. El Ejército del Aire Español ha contribuido directamente con 516 efectivos y 31 aeronaves con diversas misiones, como vigilancia y protección de otras aeronaves o de tropas en tierra con aviones Eurofighter y F-18. Estamos perfectamente integrados y capacitados y de hecho ya hemos participado en algunas ocasiones, como puede ser en Afganistán, en la base aérea de Herat y en toda la operación que se llevó a cabo en Afganistán, pues estuvimos participando como un país más de la OTAN. Pertenecer a la OTAN tiene una doble vía. Por un lado, nos permite una interoperabilidad y unas capacidades de acción conjunta con otros países de nuestro entorno, y que son los países más adelantados desde el punto de vista tecnológico y de procedimientos, pero por otro suponen un ahorro que significa una defensa conjunta del pueblo español. Realizamos una gran multitud de misiones, ya sean en aire-aire, que son misiones contra otro tipo de aeronaves, o misiones de aire-suelo, en las que empleamos el momento para atacar determinadas instalaciones o lo que nos requieran, objetivos. Hay que estar muy concentrado y necesitas no solo volar el avión, sino saber en cada momento qué es lo que está sucediendo para tomar la mejor decisión. También participaron Hércules y los escuadrones, los de apoyo al despliegue o los zapadores paracaidistas, una unidad de operaciones aéreas especiales. La unidad de zapadores paracaidistas es capaz de infiltrarse con rapidez. En las Trident se ha demostrado que se puede operar con unidades de ejércitos de otras nacionalidades y utilizar personal y vehículos de ambos indistintamente sin problema. En este momento estamos tratando de construir relaciones con las otras naciones, especialmente con los españoles. Y solamente ahí trabajando juntos, mirando cómo ellos los pueden ayudar a nosotros y los otros cómo los podemos ayudar a ellos. Además de España, las otras naciones anfitrionas fueron Italia con el ejercicio aéreo y Portugal con el naval. Entre las dos recibieron a 16.000 efectivos. En total han participado 36.000. Comandante 4, bots, en modo maniobra, atente en favor.
En el puente de mando del buque Juan Carlos I se prepara la carta de navegación. Se comporta muy bien, con mucha seguridad y maniobra muy, muy bien. Y eso es importante porque este barco es un barco que lleva fuerzas anfibias, fuerzas de desembarco, y eso es maniobra, hay que hacerla muy cerca de tierra, relativamente cerca de tierra, y da seguridad esa capacidad de maniobra que tiene. Todo está listo para poner rumbo a alta mar. Salimos del puerto de la base de Rota en Cádiz, pero primero hay que maniobrar para sacarlo del muelle. Con popa babor 1, atrás 2, no se aprecia tendencia. Para popa. Este barco tiene una superficie lateral muy grande, prácticamente 7.000 metros cuadrados, y el viento le afecta mucho. Entonces es una maniobra que hacemos habitualmente, es segura, pero hay que dar unas órdenes muy precisas y asegurarnos que se repiten y llegan al timonel y al responsable de los mandos de propulsión con exactitud. El Juan Carlos I ha sido uno de los buques que ha participado en esta gran maniobra de la OTAN. Es el mayor barco de guerra construido en España. Cuenta con una gran cubierta para el aterrizaje de aeronaves. La Armada Española ha aportado más de 2.600 profesionales, 12 buques de superficie, un submarino, 4 helicópteros y 2 aviones Harrier. El Harrier es un avión de un solo tripulante, de un solo piloto, entonces volar casi se convierte en algo secundario. Tu cabeza está más pendiente de lo que es los sistemas de armas, sistemas de navegación, comunicaciones y demás. Si tienes que estar pensando en cómo volar, ya vas por detrás del avión. Tiene una torre de control para supervisar el movimiento de las aeronaves. Lo que nos encargamos básicamente es de la gestión del Juan Carlos I a la hora de aterrizar y despegar los aviones. Estamos en conjunción con los compañeros que están en la cubierta de vuelo y finalmente somos todos los del servicio de vuelo los que tomamos y despegamos aviones. En Europa, este es el barco que está más preparado para hacer operaciones aéreas, tanto con aviones estadounidenses Osprey como con Harrier, que son los que tiene la Armada Española. El Osprey es una aeronave muy moderna, muy nueva, que se llama convertiplano en español, y que tiene la característica de poder girar los motores junto con sus hélices desde la horizontal hacia la vertical, con lo cual aúna ventajas de los helicópteros y de los aviones. Es básicamente de transporte y para operaciones especiales, etc. Es un barco de proyección estratégica, dotado con la tecnología más avanzada. El barco tiene unos equipos de guerra electrónica, equipos nacionales, que podrían combatir y repeler una amenaza de un ataque de un misil, por ejemplo, sin necesidad de armas. Cuenta con medios de operación anfibia, helicópteros y lanchas de desembarco, y podría también llevar a cabo acciones de carácter humanitario. Es el suboficial más antiguo de a bordo. Trabaja en la cámara de control central, donde se vigilan todos los sistemas y equipos que tiene el buque. Cada consola de estas tiene una responsabilidad. Esa responsabilidad la determina según el trabajo que vaya a ejecutar el operador. Ella, por ejemplo, lleva el control de la seguridad interior de a bordo, otro de la generación eléctrica, otra persona la distribución eléctrica y otra la propulsión. El mayor desembarco anfibio se hizo en la costa de Portugal, dirigida por la Armada Holandesa. Antes se entrenaron en la Sierra del Retín, Cádiz, donde mostraron la capacidad de los vehículos anfibios y de su personal. El desembarco anfibio es una de las maniobras estrella del Tercio de Infantería de Marina, el cuerpo más antiguo del mundo desde 1537. Está en San Fernando, Cádiz, y también ha participado en esta maniobra conjunta de la OTAN. Un infante de marina tiene que estar preparado para operar desde la mar, para realizar operaciones terrestres, pero lanzadas desde la mar, con lo cual tiene que estar adiestrado, perfectamente integrado con las fuerzas navales que nos proporcionan apoyos aéreos, y somos un equipo indivisible siempre con la Armada Española. Hemos participado
en la Trident Jagger y hemos hecho de fuerza opositora y ha sido una buena colaboración. Los miles de soldados que conforman los ejércitos de la OTAN se esfuerzan cada día para un objetivo: defender nuestro modelo de sociedad. La OTAN al final es un... la Unión Europea, en fin, todas estas estructuras de seguridad son un seguro para nuestras sociedades y para nuestros pueblos.